crónica, identidades, identidades crónicas, tiene que ver con las identidades de los personajes, en este caso que son las esculturas, y las identidades que están de alguna manera en conflicto, ¿no? Yo utilizo básicamente la figura de la mujer para desarrollar toda la temática o toda la historia que quiero contar en relación con mi obra. Y siento que la mujer ha sido por mucho tiempo de alguna manera maltratada por circunstancias, por la historia, por muchas cosas, ¿no? Y me parece que ir narrando a partir de estos objetos una serie de momentos, de eventos, de circunstancias en relación a la mujer, creo que es exactamente lo que quiero contar. Y bueno, quisiera que la gente pudiera reflexionar en el sentido de la identidad y de los conflictos que padecen las mujeres, ¿no? Toda la creación de esta obra pues, tiene que ver con mi circunstancia personal, que es la que me hace que yo trate de hablar en este sentido de las mujeres, ¿no? Mi historia personal tiene que ver con que mi padre dejó a mi mamá cuando era yo un chiquillo. De hecho, mi mamá es una mujer norteamericana y cuando yo iba a nacer se fue a los Estados Unidos con la intención de que yo tuviera las dos nacionalidades. Y cuando regresó, ya como dice Serrat, sus sandalias ya estaban ocupadas, alguien acariciaba a su perro, ¿no? Y alguien se acostaba en su cama, en fin. Es un poco, al quedarme con yo solo, como la imagen de varón, con las mujeres de la casa, me hizo tratar de entenderlas, ¿no? Intentar entenderlas, que todavía no lo consigo. Pero bueno, creo que en ese proceso sí logra uno hacer conexiones con las personas y con las mujeres, básicamente, ¿no? Y todas estas esculturas tienen de alguna manera la necesidad de hacer analogías. Utilizo mucho como animales encima de los cuerpos de mujer. Algunos pueden ser elementos que algunas gentes pueden molestar, lastimar, y para otras gentes puede significar algo totalmente diferente. Yo siempre tengo una intención al hacer lo que estoy haciendo, pero la gente es la que finalmente acaba interpretando según sus propias vivencias la obra. Sí, supongo que hay una conexión muy fuerte entre la naturaleza y el ser humano siempre, ¿no? Y me parece importante resaltar que las culturas mesoamericanas lo hacían cotidianamente. Y, por ejemplo, en el caso de esta pieza, lo que pongo es una salamandra en una figura de mujer, sobre una figura de mujer. Pero finalmente tiene también una relación, de alguna manera, un poco sexual con la figura de la salamandra, porque la salamandra, en la posición en la que está, le va bajando por el pecho y digamos que la cabeza de la salamandra se convierte en un pene, ¿no? Y de la misma manera, el hombre, la mujer, todo mundo, a veces cometemos errores al comunicarnos, al hablar, ¿no? Y es un poco que la salamandra, de alguna manera, su cola se introduce en la boca de la figura de la mujer. Y la salamandra tiene de alguna manera un sentido de... Es una presencia caliente. La salamandra es como tiene un significado de caliente y de alguna manera un poco con cosas esotéricas, ¿no? La salamandra. Me parece que hacer la conjunción de estos dos elementos, mujer y salamandra, y la sexualidad, creo que es algo de lo que también se debe de estar hablando. En esta época donde hay
pues tanta violencia, pues alguien tiene de alguna manera que hablar de cachonderías, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que va muy ligada la figura de la mujer y la sexualidad. A veces trabaja uno con sus propios límites y sus propias necesidades, y creo que a veces hace uno las cosas sin tener la conciencia clara de lo que está uno intentando decir, y finalmente es la consecuencia del bagaje que tiene uno, el resultado es la obra. Prácticamente la obra sí tiene un dejo de sensualidad, es muy sensual la obra, y bueno, eso creo yo. Y sí hay una necesidad de hablar de este tipo de cosas también, sin menospreciar, dándole la magnitud a la presencia de la mujer en la sociedad, ¿no? Yo todo el tiempo he sido un hombre afortunado porque siempre que he tenido la necesidad de tomar una decisión importante en mi vida, siempre ha habido una mujer presente para que me ayude a tomar la decisión. Y siempre he estado rodeado de mujeres que, además de inteligentes, son bellas. Y bueno, es un homenaje mi trabajo a la presencia de la mujer en la sociedad mexicana. Alguien alguna vez dijo, viendo mi obra, un jovencito, me sorprendió mucho lo que dijo, que mis esculturas eran como el alma de la mujer diseccionada, ¿no? Me gustó mucho ese término que usó. Y un jovencito, ¿no? Me parece que eso es, ¿no? La figura de la mujer, por ejemplo, las esculturas prehistóricas, me llaman mucho la atención. Es como esa mujer sin toda esa envoltura, sin todo ese bagaje, o sin tanta paja alrededor, ¿no? Las figuras prehistóricas me parecen maravillosas. En algunos de los cuadros he intentado reproducir reproducirlas no puedo competir contra esas figuras que son hermosísimas por ser tan, son como tan primitivas, tan, bueno, yo competir contra eso no puedo. Pero yo un poco tratando de quitarme todo el bagaje que tengo, he estado tratando de hacer figuras en ese sentido, ¿no? Sin toda la paja que está alrededor, o sin todas las cosas que tengo metidas en la cabeza, tratar de reproducir unas figuras como esas sin prejuicios. No sé si lo logre, pero lo intento. Y ahí están las figuras en los cuadros, ¿no? Obviamente las manos tienen, para los escultores es el elemento con el que trabajan, ¿no? Y es donde obtienen la sensibilidad, cuando uno va tocando la plastilina, cuando está uno trabajando con plastilina, va sintiendo la pieza. Me parece que lo que todos hacemos con las manos, todos debemos de pensar qué es lo que estamos haciendo con las manos. Si tenemos la posibilidad de sentir, de palpar, creo que podemos entender muchas cosas, ¿no? Si el sentimiento nos entra a través de las yemas de los dedos y tocamos y recorremos
como si estuviéramos acariciando a la novia, a la mujer. Me parece que el utilizar las manos es hasta un arte, ¿no? Utilizar para tocar. Y si uno tiene la opción de, además de tocar, poder crear algo resolviéndolo con las manos, pues bueno, es algo sorprendente. No el hecho de copular, sino de hacer el amor con las mujeres, tocando los objetos, poder hacer el amor también tocando los objetos, sentirlos, ¿no? Palparlos. En el caso de esta pieza, que es una mujer que de alguna manera está entrelazada con las ramas de este árbol, que de alguna manera está seco, nos lleva un poco a pensar en la madre tierra, ¿no? La madre tierra, el árbol que sale de la madre tierra y el fruto, que es también una mujer, una madre también, ¿no? Entonces, es una especie de dualidad o de intención de hacer una analogía entre la madre tierra y el significado de la madre, ¿no? De las mamás en la presencia de la sociedad. Creo que eso es un poco la escultura. Y como les digo, poder tocarlas, sentirlas, es algo maravilloso. El bronce permite reproducir prácticamente todo lo que uno hace con los dedos. Inclusive en algunas piezas hay algún escultor español que, al elaborar piezas de un formato mayor, imprimía su mano a las piezas grandes. Entonces es un poco extraño ver una mano en una pieza, como si se hubiera tropezado el artista, pero es la intención de dejar huella, ¿no? Y el bronce resiste eso, ¿no? El bronce resiste eso y nos permite hacer las piezas. Bueno, a mí no me gusta que las piezas estén lisas, sobadas, ¿no? Yo siempre les dejo mucha textura, me gusta que las piezas vibren y el bronce permite ese juego de tonalidades, de los oscuros y los brillos, y hace que se enriquezca la pieza. Es por eso la importancia del bronce en mi obra. De alguna manera del machismo al utilizar, por ejemplo, trabajo mucho también con toros, figuras de caballo, y regresamos un poco a la identidad de los objetos y de las cosas, ¿no? El toro, pues, tiene la identidad de ser algo viril, ¿no? Brioso, imponente, ¿no? Y entonces yo hago una analogía de un animal como un toro y le pongo cosas que lo suavicen, lo atenúen, ¿no? En el caso de esta figura, me parece que lo que está aquí no es realmente un toro, bueno, pues pero es una figura de un falo, que es parte del caracol. La mujer también tiene en sus pechos caracoles, y la mujer está mutilada de los brazos, pero de alguna manera tiene un cordón que hace que de alguna manera controle al hombre, ¿no? No dicen muchas gentes que los hombres luego pensamos con el pene. Y creo que es un poco esto de que la mujer puede de alguna manera dominar al hombre, pero al hombre macho, al que quiere tener esas actitudes negativas con la mujer, ¿no?
A veces los títulos confunden más a las personas para tratar de entender la obra, pero en este caso me parece que el título le viene bien. Sí es para que la gente se pueda contar una historia a partir del título, ¿no? ¿En algún lugar hemos visto algún bosque de contornos derretidos? No. No, seguramente no existe un lugar así, pero te puede remitir en principio al bosque, ¿no? Los contornos derretidos, bueno, no sé si existan en algún lado, pero el umbral de las ardientes astas, pues son las astas del venado, que de alguna manera las usa como defensa. El venado también bueno, en este caso es venada, también la cornamenta siempre es impactante, es como son como unas raíces que van surgiendo de la cabeza. Y esta pieza surgió a raíz de haber observado una pintura de Frida Kahlo, creo que se llama La Ciervo, no recuerdo el título de la obra, que es una venada que está flechada con rostro de mujer. Esa pieza me sorprendió muchísimo y entonces yo quise hacer una alegoría de esa obra de Frida, y esta fue mi propuesta. Me parece que la imagen, el ciervo también tiene una connotación en las diferentes culturas, ¿no? El ciervo como un ser servicial, alguien que está o que se alía con alguna idea, es también un ciervo, ¿no? Entonces es un poco eso, que la mujer toma esa posición del ciervo, ¿no? De la cierva. Y lo que hice con la figura, bueno, pues está muy desencarnada, ¿no? Ahí se le ven de alguna manera parte de las entrañas, las costillas. Yo no quise hacer un objeto bello, ¿no? No iba por ahí el resolver la pieza, sino quise que fuera una pieza que cuando la viera uno nos moviera el piso, ¿no? Y nos invitara a reflexionar acerca de la mujer, ¿no? Y de alguna manera tiene mucha textura, hay unas partes aquí llenas de unas especies de botones que salen, algunas cosas que como que van floreciendo de su piel, las mismas como incisiones que tienen los costados, ¿no? Es un poco para dramatizar la pieza. Y el rostro, pues, es una cierva sin rostro de mujer, sin embargo, es una mujer, ¿no? Es como una máscara, una máscara también como primitiva, ¿no? Es esa búsqueda de tratar de llegar a los orígenes, ¿no? Quizás pensando en una manera de reconstruirnos, ¿no? ¿Qué sería si nos volvemos a inventar los seres humanos y tratamos de eliminar todo lo que hemos hecho mal, ¿no? Porque hay muchas cosas que hemos hecho mal, y entonces, bueno, es en ese sentido tratar de hacerlo de una manera primaria. Generalmente sí, hago un trazo, un dibujo, y luego empiezo a modelar, y a veces el trazo y la pieza que está terminándose son muy diferentes, pero es un punto de partida el trazo, ¿no? Primero una idea, alguna lectura, algo que me lleve a tratar de realizar el objeto, y ya después la elaboración. Con el boceto y después la manufactura de la obra en plastilina. La pátina es un... A mí no me gusta jugar con las pátinas, hacerlas diferentes todas las piezas, porque eso hace que de alguna manera pierdan un poco de identidad las piezas, ¿no? La pátina me parece que es algo importante porque permite a la pieza vibrar porque
el hecho de usar un tono más o menos similar en toda la pieza, pero que en algunas partes se oscurece, hace que resalten los elementos que quiero que tengan más importancia en la obra, ¿no? Entonces es vital, una buena pátina es vital para la obra. La puede acabar destruyendo una mala pátina la obra. A mí siempre me ha gustado este color del bronce, porque dicen que somos la raza de bronce, ¿no? Y entonces un color más parecido al color natural del bronce, claro, con los óxidos naturales que va obteniendo la pieza, me parece que va más en el sentido de lo que estoy tratando de decir, ¿no? Somos la raza de bronce, y entonces un color que identifique a la raza de bronce, pues es este. Bueno, de hecho, como yo empecé a trabajar, fue haciendo primero modelados en plastilina y luego haciendo vaciados en resina. Me gustaba hacer el vaciado en resina y me gusta hacer ese proceso porque a veces hay accidentes en la elaboración de la resina. A veces llega a enriquecerse mucho la textura de la obra cuando hay accidentes en la resina. Y entonces al final policromaba yo las piezas. Me gustaba ponerles color, porque el color, obviamente, cada color tiene un sentido y un significado, ¿no? Hablar del rojo, como Mark Rothko, la pasión, la sangre, ¿no? En fin, yo creo que el color tiene mucho sentido y mucho significado en esas obras cuando yo las realizaba en resina, ¿no? Ahora, bueno, el bronce me hace poder perdurar más el objeto y bueno, es lo que estoy realizando ahora. Los bronces son muy importantes. Bueno, hay infinidad de influencias ahí. Alguna vez le comenté a alguien que tengo también la influencia hasta del barrendero de la casa, porque llega con su bote todo golpeado, lleno de texturas, con colores, con tizne. Es, bueno, maravilloso el bote. Yo creo que él no lo ve así. En algún momento una de mis obras se ve reflejada, por ejemplo, la obra de Pierre Alechinsky. Esta figura no estaba yo buscando llegar a esa solución, sino así se dio la solución. Y cuando vi la obra y luego observé obras de Pierre Alechinsky, bueno, pues hay mucha influencia de Pierre Alechinsky. Yo soy muy visual, entonces cuando veo cosas se me van quedando las imágenes. Y seguramente viendo obra de Alechinsky, de alguna manera ahí se quedó, ¿no? En mi bagaje. Y entonces cuando estaba yo resolviendo la obra que estaba yo haciendo, pues salió el bagaje de Pierre Alechinsky. A veces tiene uno las influencias pensadas, y a veces son el bagaje que trae uno y que sale a flote cuando uno lo necesita, ¿no? Pero tengo influencias de muchos lados. Yo, quien me hizo ser escultor es el maestro Pedro Cervantes, que ya falleció, don Pedro Cervantes, y me hizo ser escultor porque yo lo recuerdo haberlo visto en un magazine de un periódico, magazine dominical, donde él estaba en un caballo blanco, tenía un soplete en la mano y como casco tenía la careta de soldador, ¿no? Y entonces eso me insinuó que tenía yo que abrir el magazine y ver qué era, y entonces yo vi que el señor era un escultor. Thank you.
Esta pieza se llama Los Reyes Rojos. De hecho, hay unas esculturas de las dos figuras y la pieza está resuelta en rojo. Está pintada, es una pieza hecha en resina y, bueno, la policromé en rojos. Y tiene que ver con estas personas que usurpan, que quieren ser sin ser, que quieren pertenecer sin pertenecer, ¿no? Que quieren tener un cierto linaje y no lo tienen. Y en la búsqueda de ese linaje, de ese pertenecer, de ese ser, pues son capaces de hacer cosas terriblemente crueles y dramáticas. Y se llaman Los Reyes Rojos porque acaban siendo unas figuras ensangrentadas, ¿no? Entonces es un poco esas pretensiones de la gente de querer aparentar cosas que no somos y que acaban haciendo grandes destrucciones de ellos mismos y de las gentes que los rodean. Son básicamente mis bocetos. Muchos de estas figuras están ya resueltas en volumen, en una escultura. Y van en ese sentido de las Venus prehistóricas, ¿no? De tratar de alguna manera de intentar hacer las cosas sin tanta paja, tanta porquería que nos está rodeando. Tratar de llegar a esos orígenes, a esos principios. Y bueno, el resultado son estas Venus, que también les llamo Venus, que son unas figuras que van en el mismo sentido de la mujer, ¿no? Todo lo que he estado comentando. Es el punto de partida. Muchas de estas figuritas están hechas en latón, así recortadas. Estas figuras que hacía yo con las latas de refrescos y muchas de estas también ya están en volumen en tercera dimensión. Son unas piezas que, para mi gusto, son esplendorosas en el mismo sentido de tratar de hacer algo como las Venus prehistóricas. No sé si lo consiga, pero me parece que son bellas. Quizás que la gente tratara de quitarse sus prejuicios que tiene de las cosas y que tratara de ver los objetos con una nueva mirada, ¿no? Una nueva manera de mirar. Cuando ve uno, por ejemplo, una de las figuras que parece que tiene un pene, pues que no hagan el juicio a pronto, ¿no? Que trate de reflexionar por qué está ahí, con qué está asociado. Y quizás eso les ayude a entender de alguna manera la pieza, ¿no? De mejor manera la pieza.